comandante così da curriere todo el humo va para mi casa. Es cuando me suena que me voy a cállate, vieja, vieja. Luisa Maiki Lavado, de 66 años de edad, humilde madre de familia, solicita para su hijo ayuda, que se encuentra en la actualidad sumergido en el mundo de las drogas, desde que tenía 12 años de edad. Con lágrimas en los ojos, de dolor e impotencia, señaló que su vástago vivía en otro lugar. Hace pocos días regresó a su vivienda porque se sentía muy mal. Tenía fuertes dolores en los pulmones, en apariencia provocado por el consumo de los estupefacientes y la mala vida. Solicitó apoyo a sus vecinos. Ellos le indicaron que era mejor que se muera, pero como madre no deseaba este triste final, a pesar que ella también padece de varias enfermedades que han deteriorado su estado de salud. Sé que un día, ese del feriado que ha sido, día lunes fue feriado, ¿sí? Ese día ha llegado mi hijo, día martes. Entonces, grave, 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 Dios mío, pero bien agresor ha llegado, a tu madre, yo quiero morir, me dijo, entonces me dio miedo, ¿qué tienes, Ángel? Le digo, de tanto tiempo vienes así, con 10 soles sí, vino, yo le dije, con ese 10 soles vas a comer todito el mes, le dije, de un año, casi un año has vivido en la calle, ¿qué pero cosa traes? Él dice, la pulmón está totalmente carcomido del consumo, él mismo dice del consumo. Puro, puro está. Entonces yo le he llevado droga, será, papá, yo no lo sé qué cosa consume él en la calle. Entonces, con eso, no podía dormir. Mis vecinos salgo a preguntar, a decir, ¿qué puedo dar a mi hijo? Mi hijo, entonces, que se muera, dijo todos los vecinos andando el voz, que se muera. Tú vas a dar ayuda, a ti no te dan, para ti no, ve, tu hija, mujer, igualito, el día que mueres, van a aparecer todos, ha dicho el vecino. Bueno, yo como mamá, no tengo esa conciencia de decir que se muera, ¿no? Entonces yo le he llevado a los... La ciudadana manifestó que no tiene una buena relación con sus vecinos. La insultan con diferentes palabras de grueso calibre. Alimentación, hermano, yo necesito más bien, más tónicos, hermano, para la vida, salud, todo eso. Ya no cambio la vista, ya no me ayuda totalmente, papá. Todo, papá, todo. Ahorita el joven, hasta que recupera, él va a vivir durmiendo y comiendo. Así va a vivir él hasta que se recupera. Que una vez que se recupera, chao, Rosa. A usted le toca conseguir, en todo caso, ¿no? Sí, papá, ayuda, por favor, que tienen mano, que me dan la mano, tantas amistades. Creo que en toda parte gente me han odiado, la gente me ha... A mi primer lugar, brujas, graciadas, sana. ¿Por qué? Por ese terreno, nadie, que ahorita mi casa está con techo propio, por ahí, peor ya me odian. ¿De dónde dice saco plato? Ahí hay un vecino que me había tratado, dice, buen tienes, con eso, ¿por qué no haces plato? No es dable, papi, que me digan así, sí, señora, la gente es mala. Son que me pueden ayudar. Todos ponerse en mano, porque miles de jóvenes están en la droga, no se sabe cuál es el razón, ¿no? Porque mi hijo era de 12 años, se separaron con su hermana, de esa manera agarra la carrera de la droga. Él nunca quiere apartarse, él viene a sanarse en mi casa, después de nuevo se larga, después está enfermo, de nuevo regresa, no es dable, pues. A mí me dice, paleale, esa voluntad no tengo de palear, porque yo soy una madre sufrida. Dijo que en una oportunidad, su mismo hijo intentó abusar sexualmente de ella, por lo que solicitó apoyo de las fuerzas policiales. Toda cosa. ¿Qué? Cuéntanos qué ha pasado. No, es tiempos. La policía tuvo la culpa, parece también, la policía, pero no sé si policía esa habrá traído de Morales, o de acá de Tarapoto, o de acá de Banda Chiricay. Yo con ese nervios me agarró. Y gritaba, él sabía decir, ¿dónde está? ¿Quién es su mamá? ¿Qué dirección es su casa? Entonces, a mi hijo creo que... ¿Siente que no tiene ayuda, señora? No, entonces, él viene y la policía le avientaron como cualquier persona le avientaron a su casa. Esta es su casa, me dijeron, pero a mí yo temblando. Entonces, ese rato quise salirme, y yo me acerco a mi hijo, le digo,
Cuando me trata mal, le digo. Aquellas personas que quieran ayudarle, ¿a dónde deben, en todo caso, ubicar el apoyo? Ubicar en mi casa, papá. Girón Rogero, Los Ángeles, lote 4, Mansa X, satélite. ¿Algún número de teléfono que tenga? No tengo, papá. No. Cualquier apoyo para esta humilde mujer puede hacerle llegar a su domicilio, ubicado en el Girón Los Ángeles, Asociación de Vivienda Satélite. Distrito de la Banda de Chilcayo. Lamentablemente no tiene celular para poder comunicarse.